la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, hablamos de ciberseguridad. Este fue el tema del Claustro General Docente del año 2019. Veamos. Estuve participando en el claustro docente de la Universidad Santo Tomás con un tema muy actual, muy importante, que se trata de la ciberseguridad en la prevención de los delitos informáticos. Pues para mí es muy agradable compartir este tipo de información con los docentes de la universidad, ya que se trata del día a día nuestro, el día a día del uso de la tecnología, el día a día de la evolución de las personas y de la evolución de la misma tecnología. Estamos viendo cómo esta tecnología está siendo utilizada en la educación, en la medicina, en nuestra vida cotidiana. Y también estamos siendo víctimas de delincuentes que se aprovechan del mal uso que le damos en muchas ocasiones a esta tecnología y se incurren en delitos y somos víctimas nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros estudiantes, nosotros como docentes. Entonces la idea de esta conferencia es llevarle a cada uno unos tips de seguridad para que se conozcan o conozcan mucho más a fondo los delitos informáticos que actualmente se pueden judicializar en Colombia y las demás conductas en las cuales podemos estar incurriendo como víctimas o como victimarios de este tipo de delitos. La Universidad Santo Tomás y nosotros los docentes siempre y todo el mundo que estamos en el desarrollo personal y profesional y para los estudiantes también y los empresarios, es importante conocer cuáles son los riesgos que se corren cuando no conservamos y protegemos la información. Lamentablemente, todos nosotros no nos hemos enterado y no hemos sabido manejar esta información desde los inicios de la tecnología. Hoy día nos presentan algunas variables que pueden ser importantes para nosotros, como el mantener claves que sean oportunas y que sean difíciles, no claves que sean repetitivas y no claves que sean de fácil interpretación. Por eso, en esto del manejo de la tecnología debemos hacer cosas que sean importantes para poder proteger la información. Él nos recomienda que en la plataforma logística y en la plataforma de información de las notas de la universidad se coloquen claves que sean difíciles, que sean fáciles de recordar, pero que sean difíciles de hackear. Bueno, me pareció muy interesante la conferencia porque tocó temas que todos los días se ven, ¿no? Que es la seguridad informática. Me gusta que la universidad nos apoya a los docentes y nos dé las herramientas necesarias para defendernos no tanto de las maldades de las personas o de los estudiantes, sino para poder aconsejar, guiar a nuestros estudiantes que tienen problemas, que adolecen de algunas cosas, a nosotros para nuestras informaciones y pues para que la universidad sea mucho más fuerte en sus redes y para que demos una buena proyección social y cuidemos a los seres humanos en sí, en todo lo que compete a sus datos. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.